Seguro Social ofrece variada información y servicios a través de su página oficial en internet www.segurosocial.gov. Segurosocial.gov. Vamos a hablar de tres áreas interesantes que usted puede aprovechar en nuestra página de internet. Primero, hay una sección interesantísima que es la sección de publicaciones. Aquí puede acceder publicaciones sobre nuestros múltiples beneficios. Estas publicaciones están divididas en diferentes temas. En el tema de incapacidad, introducción al programa, jubilación, Medicare, número de seguro social, proceso de apelación, sobrevivientes, seguro de ingreso suplementario o SSI, temas de interés y trabajo y ganancias. Lo interesante de estas publicaciones, que son muchísimas bajo estos temas, es que usted puede leerlas haciendo clic como documento PDF, pero también puede escucharlas. Esto es una situación que puede ayudar a personas que tengan problemas visuales, o si usted está distraído o quizás usted está haciendo ejercicio en la trotadora, en el gimnasio, pues puede escuchar las publicaciones e ir aprendiendo sobre los múltiples beneficios del Seguro Social. Hay otra sección importante en la página de segurosocial.gov, es que es la sección de formularios. En esta sección usted puede acceder a algunos formularios que son necesarios para procesar ciertos casos. Usted se comunicó con el Seguro Social por teléfono, hay que completar un formulario. Nosotros podemos enviarle el documento a usted por correo o por fax, pero si usted tiene acceso al formulario por internet, puede pues, reducirse el tiempo en el que procesamos esto. Entre varios formularios que están ahí, está el formulario para solicitar la parte B de Medicare, el formulario para solicitar la tarjeta de Seguro Social y el formulario para informar si el muchacho está recibiendo beneficios como estudiante y está informando que continúa estudiando para la cuestión de la extensión de los posibles beneficios del Seguro Social como hijo. Y finalmente, y la más importante de todas, es abrir su cuenta personal My Social Security. Quizás algunos me van a decir, Ave María, hace tiempo que están anunciando esto y yo lo he intentado y no lo he logrado. Pues le tengo buenas noticias porque ahora se incorporaron dos nuevos métodos o servicios por los cuales usted puede crear su cuenta en esta página de segurosocial.com, la cuenta My Social Security. Cuando usted acceda a la sección de My Social Security, escoja si quiere utilizar el método de login.gov o el método de ID.me. Estos dos métodos son contraseñas que se crean bajo procesos de autenticación bien seguros que le brinda acceso a varias agencias gubernamentales federales y en este caso pues ayudaría a que creen su cuenta personal My Social Security. Así que cuando intente crear la cuenta My Social Security, vaya haga clic en ID.me o login.gov, siga los pasos y va a poder continuar y crear la cuenta. Hay muchas personas que me han dicho que con estos nuevos métodos se les ha hecho más fácil y han podido crear exitosamente su cuenta personal My Social Security. En general, cuando usted cree la cuenta My Social Security, va a poder acceder, ver todo su historial de ganancia, todos los ingresos que tiene acreditado desde que empezó a trabajar como adolescente hasta el presente, identificar cualquier discrepancia para comunicarse con nosotros para arreglar cualquier error. Además de eso, si usted cobra beneficios de Seguro Social, puede hacer varias transacciones como actualizar su dirección postal, su número telefónico, acceder a imprimir su certificación de beneficios, el formulario 1099 y muchas otras transacciones que se van a añadir ahí. Muchas personas que lograron con estos nuevos métodos abrir su cuenta My Social Security en segurosocial.gov están tan y tan contentos y se sienten como cuando las personas van a Disney World y ven los pabellones en Epcot Center porque ven todo su historial de ganancias, pueden planificar más efectivamente su futuro financiero y si ya cobran Seguro Social pueden hacer muchas transacciones a través del internet. Muchas gracias.